Bien, buenas tardes, Claudia, ¿cómo está? Bien, bien, ¿y usted qué tal? Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estamos con la plataforma? ¿Cómo estamos con el uso de la plataforma? ¿Ya terminó? Excelente, excelente. Sí, es importante que a esta fecha ya hayamos terminado lo que es completar la plataforma, ¿verdad? Ya casi, casi van a tener su diploma. Casi tendrán su diploma. Completó los ejercicios, ¿verdad? Axel, Axel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien, Axel? Qué bueno, qué bueno. Hoy está menos ocupado que días atrás. Completamos ya todo de la plataforma, Axel. Axel. Completamos todo lo de la plataforma ya. Examen final, me hace falta. ¿Cuánto hace falta de la plataforma ya? Es solamente el examen final, me hace falta. Ah, ya el examen final. Hay que tratar de terminarlo, ¿verdad? Ya mañana tenemos la última sesión. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo está? Buenas, buenas. Bien, ¿y usted? Bien, bien, excelente, Ricardo. Ya estamos para casi acercándonos al final. Yancy, Yancy, buenas tardes también. Bueno, decirles que prácticamente terminamos el día de mañana, ¿verdad? Con la plataforma. Qué bueno, pues la participación de muchos de ustedes ha sido más que excelente. Yancy, ¿cómo estamos con la plataforma? Si escucha, ¿cómo estamos con la plataforma? ¿Ya la completamos? Ricardo, ¿cómo estamos con la plataforma? Ya terminada también. Se puso en mute.
Sí, excelente. Solo estaba... Cuando pasan vehículos es que se oye más fuerte y mejor le pongo el mute. Bueno, ¿qué me alegra entonces, Ricardo? Claudia ya terminó, Axel solo el final. Yancy ahorita no nos informa si ya terminó o no terminó. Lo importante para todos es que deben determinar lo que son las plataformas, lo que es el hecho de el avance en la plataforma, ¿verdad? Todavía faltan dos compañeros suyos. Vamos a comenzar entonces. Ricardo, fíjense de que prácticamente ustedes estuvieron trabajando los temas que vemos ahí en pantalla, lo que son validaciones, lo que son seguridad en libros de Excel y lo que son la protección o proteger hojas de cálculo. Bueno, esto de las validaciones, al parecer podría haber sido un poquito más fácil de comprenderlo, ¿verdad? Un poco más fácil de comprenderlo. Sin embargo, están viendo esa hoja, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Sin embargo, es importante comprender algo. El detalle es que cuando nosotros hacemos las validaciones, si recuerdan ustedes, saber qué tipo de validación le vamos a dar a nuestra información, ¿verdad? No olvidar también que cada celda tiene un formato específico de acuerdo a lo que ustedes necesitan, ¿verdad? Y cuando hablamos de las validaciones, que justamente las tenemos acá en datos, tenemos las validaciones, tenemos la lista, los decimales, cualquier número entero, podemos indicarle que va a ser un número entero. Aquí, si le damos personalizar, observe lo que nos aparece, una fórmula específica. Si le pedimos que va a ser una línea de texto, que sea menos de 8, un máximo de 15, y validamos la celda. Bien, si ustedes observan, yo tengo acá la validación que no me lo permite porque en la característica o configuración que hicimos para la validación tomamos como un máximo de 15 caracteres. Entonces, acá ahora vamos a completar el nombre de la asignatura. Y si ustedes observan, todavía nos pasamos de 15, ¿verdad? Vemos la parte de la validación siempre. Entonces le dejamos 50 por las dudas. Ahora escribimos. Vale. Ahí tenemos lo que es la configuración de la celda, cuántos datos es que vamos a digitar. En la configuración de la nota, siempre en la parte de validaciones, vamos a utilizarla y ahora vamos a agregar la nota, un número entero, que sea como mínimo 0, que sea como máximo 10, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos y podemos aplicar los tipos de mensaje. Observe, yo puedo indicar un mensaje de advertencia, yo puedo agregar un mensaje de información.
Vamos a ver. Bien, mensaje de entrada. Bien, ahí lo dejamos. Y ahora, si ustedes pueden verificar, escribimos un dato, aparece el mensaje de entrada y escribimos un dato que esté fuera de rango y observe el mensaje que nos aparece ahora. Generalmente estuvimos utilizando la opción de error, ¿verdad? Si ustedes observan, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de mensaje al mensaje que utilizamos en los ejercicios anteriores? Vamos a ver cuál es la diferencia. Hola. Vamos a ver quiénes más tenemos. Axel, Claudia, José Hernández, Yancy, Claudia. ¿Cuál es la diferencia que tengo acá y la validación que voy a hacer acá? Observe esto. Seleccionaste este rango. Me voy a datos. A validaciones. Ok, vamos. Acá. Nos vamos a ir a aplicar una validación. ¿Verdad? Va a ser para un número siempre de entre 0 y 10. Y esta vez vamos a aplicar otro tipo de mensaje. Detener. Observe. No válido. Bien, y ahora voy a insertar este dato. Observe. Voy a insertar 12 y presiono Enter. Le voy a dar escape. No sé si están observando la pantalla, ¿verdad? Fíjense bien acá, yo escribí 15 y me da un error, pero aquí yo escribo 15 y le doy cancelar. Y aquí le escribo 12, le doy enter, no me permite, le doy cancelar y me elimina el dato que yo he escrito en esta celda. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Alba, Melissa. Hola, Alba, buenas tardes. Dígame. Para los que recién, dígame, Alba. Bueno, para los que recién se están conectando, ¿A quién de ustedes les hace falta completar la plataforma? Fíjense de que a más tardar, me parece que va a estar disponible hasta el día de mañana la habilitación de la plataforma, hasta el día 24. Veamos mañana, martes 22. Sí, hasta jueves 24 va a estar disponible la plataforma. Si ustedes, hasta la medianoche, si ustedes no completan la plataforma, todas las actividades y los exámenes, y se llega a cerrar la plataforma, se estarían quedando sin diploma. ¿Comprendemos eso? Aún siguen personas que se conectan, no escucho participación, tampoco habilitan su cámara. Mañana será ya el último día de sesión y todavía estamos dando las indicaciones y no sé si estamos haciendo caso omiso.
De los 9 que están conectados, díganme quién de ustedes todavía no ha terminado la plataforma. Activen su micrófono, por favor. ¿Quién de ustedes no lo tiene no ha terminado la plataforma? Yo estoy pendiente únicamente con la sección 4 y la evaluación de la sección 4. Bien, entonces, José, no olvide, ¿verdad? Ya tenemos, les estoy dando las indicaciones para el día jueves 24, medianoche, se cierra, ¿verdad? De acuerdo. Yo sé de que la mayoría de ustedes han estado pendientes del curso, de las actividades. Y bueno, tenemos que terminar, ¿no? Invitarles a que completemos esta parte. En esta sección de validaciones, si ustedes pueden observar, vamos a ver, tenemos estos datos. Aquí se puede escribir cualquier número. Yo voy a copiar esta celda y la voy a arrastrar hasta acá y voy a hacer un pegado especial. ¿En qué consiste un pegado especial? ¿En qué consiste un pegado especial? Vamos a ver. Hola. ¿En qué consiste un pegado especial? Yo creo que ese es más que nada como, por ejemplo, si tenemos una fórmula en alguna celda, en una celda en específico, podemos copiarla y pegarla tal cual en alguna otra fila que nosotros deseamos utilizar. Así es, tal cual, ¿verdad? Con fórmula, con todo lo que pueda incluir formatos de celda, se van todos esos datos. Observen, yo hice aquí lo que es el pegado especial y se llevó. Pero sigo con la pregunta. Voy a hacer este pegado especial acá para que me digan qué está pasando. Ok. Tenemos el pegado especial. Yo aquí escribo 11. No me lo permite. Aquí escribo 12. No se ve. Ok, permítame. Hoy sí, ¿verdad? Sí. Aquí tengo un dato, si ustedes observaron, yo lo copio, lo he copiado y pegado así especial. Pero observen, aquí escribí 13, mire, debe de ser de 0 a 10. Aquí escribo 11 y no me lo permite. Escribo 12, aunque yo le dé cancelar, permítame, cancelar. No me lo acepta. ¿Por qué no me lo acepta? ¿Por qué creen ustedes que no me acepta ese dato? He copiado la validación. Está bloqueado. Ha copiado la validación de datos. Ajá, y aquí, Axel. Por ejemplo, aquí tengo 13 y por ejemplo aquí escribo 12, pero no me permite. Y aquí vengo y escribo 15, me da el mensaje, solo le doy escape, miren. 13 o 15, ¿verdad? Lo voy a aceptar. Miren, 23, lo voy a aceptar y aquí va. Mientras que aquí no. Miren, ¿por qué tenemos esto? Uno es de delegación, parece. Vaya, en las validaciones, como dice Axel, en las validaciones que tenemos. Sí, hay tres tipos de mensajes, de tener, la certeza. Sí, ahí tenemos los tres estilos, ¿verdad?
de por ejemplo, de alerta hacia los usuarios sobre los datos no válidos. Uno de ellos, observen. Es detener, que tira el signo este como stop. El de advertencia, que tira... Vaya, si ustedes pueden observar acá, tenemos el de advertencia, tenemos el de información y tenemos el de detener. Por ejemplo, el de detener es este signo, definitivamente no me permite digitar ningún dato. El de advertencia, si lo agregamos, por ejemplo acá, decimos no cumple, ¿verdad? Y le damos a aceptar, le vamos a escribir el dato. Por ejemplo, 5, 34, le agregamos el signo, no cumple la validación de datos, pero no le dijimos qué iba a hacer. Miren, en la configuración, que sea un número entre 0 a 10, ¿verdad? Mensaje de entrada y mensaje de error, lo tenemos ahí. Tenemos esa parte. Si ustedes observan, ahí tenemos los tres tipos de mensajes de advertencia. Uno de tener, otro de información y el otro de advertencia. Hola, hola, ¿comprendemos esto? Bueno, entonces esos son los tres tipos de mensajes de advertencia que tenemos. La diferencia es que ¿por qué me permitió escribir 13 acá y en las otras no? Es sencillo. Yo le doy 24, acá lo vamos a hacer porque no he hecho el copiado. Voy a hacer el copiado y el pegado especial en esta sección. Clic derecho. Y le vamos a dar pegado especial. Y nos vamos acá, aceptar. Entonces venimos acá y escribimos 13. Y decimos desea continuar, sí. 24, enter. Desea continuar, sí. Observamos los tres tipos de error. ¿De acuerdo? Entre información y advertencia nos permite escribir la información. Pero mientras utilizamos el de stop, nada que ver. Observen acá. Miren, nada, ese es no válido. Mientras acá, el signo, ¿verdad? Le decimos que sí. Y acá utilizamos el otro. ¿Ya? El de advertencia, el de información. Y el que detiene prácticamente la escritura. Eso es con respecto a ello. La razón, como algunos lo decían, era que este no nos deja escribir para nada. ¿De acuerdo? Este no nos permite para nada. Eso es con relación a esta parte. Lo otro, vamos a ver acá. Permítame. Ayúdense. Permítame, quiero ver una hoja. Bueno, la otra es esta. Vamos a trabajar esta, es con relación a la seguridad y protección de mi información. Hojas y libros de Excel. Voy a utilizar esta parte. Esta parte voy a utilizar.
La otra no la voy a tocar porque solo quiero motivarles. Supongo yo que en Excel avanzado lo van a ver, ¿verdad? Supongo yo que en Excel avanzado lo van a ver. Ok, yo necesito proteger este rango de celdas. O protejo mi libro o protejo el rango de celdas. Generalmente me parece la vista de esta forma porque las líneas o los bordes de las celdas como que distraen un poco, ¿verdad? Ok, quiero proteger la información en donde tengo los títulos, donde tengo los títulos de esa tabla. ¿Cómo puedo hacer para protegerlo? Dígame. Bueno, hay alguien que se quiere conectar en audio, pero no le funciona el internet. Ok, voluntario, ¿cómo puedo proteger mi rango de celda de títulos? ¿Hola? ¿Quién puede responderme? ¿Cómo vamos a proteger ese rango de títulos? Ustedes díganme cómo. Primero hay que ver si están bloqueadas. Primero verificar si están bloqueadas. ¿A dónde? No sé cómo se llama, pero es de la esquina superior izquierda. Acá. De la uno y de la A. Sí, ahí. Luego. Clic derecho. Luego. Formato de celdas. Formato de celdas. Ahora. Proteger. Vamos a proteger. Luego. Darle bloqueo. Bloquear. Ajá. Aquí. Aceptar. Vamos a aceptar. Dígame ahora. Hay que seleccionar los títulos. Aquí. Ahora hay que bloquearlos. ¿Qué le doy aquí? Clic derecho. Clic derecho. Formato de celdas. Formato de celdas. Bloqueada. Sí, ¿verdad? Sí. Está. Aceptar. ¿Y ahora? Datos. ¿A dónde? Datos. Revisarlo. ¿O en datos? No, revisar, sí. Revisar. ¿Ahora? Sería proteger hoja. Proteger hoja. Seleccionar celdas bloqueadas, seleccionar celdas desbloqueadas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aceptar. Vamos acá. Escribimos acá. Vemos acá. ¿En qué consiste para todos? Ya lo protegimos, como dijo Axel. No podemos borrar nada. Lo demás sí, ¿verdad? Lo demás sí lo podemos hacer. ¿En qué consiste la protección que acabamos de hacer? Dígame. Voluntario, ¿en qué consiste lo que acabamos de hacer? Protegimos la hoja. Ajá. Me parece que Flor todavía se sigue intentando conectar el audio. Ok, entonces, ¿en qué consiste? Dígame. ¿En qué consiste la protección que acabamos de hacer?
Hola. Así vamos a hacer igual a la broma. ¿Hay alguien ahí? ¿En qué consiste José Santos, Ricardo? ¿En qué consiste Yancy, José Hernández? Alba Marisol, Claudia, ¿en qué consiste? Dígame. Salvaguardar la información que tenemos en nuestra hoja. ¿Para guardar la información? Salvaguardar, protegerla, para que no se nos pueda borrar ningún dato de nuestra hoja de trabajo. Vaya, uno. ¿Qué más, voluntario? Varios compañeros y nosotros tenemos una información importante, no, o sea, no nos la puedan borrar. Así es. Cuando tenemos información importante, ¿verdad? Y es única. Justamente, ¿cuántos de ustedes han trabajado plantillas en Excel? Ya me respondió Flor. ¿Cuántos de ustedes han trabajado las plantillas? Las plantillas de Excel, si ustedes pueden observar, algunas vienen protegidas, ¿verdad? Con datos que no podemos cambiar. Entonces, en una hoja de Excel, algunos datos sí podemos cambiarlos y otros datos no podemos cambiarlos. Imagínense de que ustedes disponen de una aplicación en Excel para el control de los clientes y uno de los trabajadores que utiliza la aplicación, un hermano o familiar, sabe de que está registrado en nuestra base de datos, ¿verdad? Y que de tantas personas que tenemos, de tantos usuarios que tenemos en nuestra aplicación, es bien difícil llegar a saber de manera puntual quiénes están y quiénes no están, ¿verdad? Entonces hay una información que corresponde solo al administrador, ¿de acuerdo? Solo al administrador. Hay otra información que corresponde también a los usuarios finales, a los usuarios finales. ¿Se recuerdan dónde vimos la palabra usuarios finales? ¿Lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Vaya, ya vamos a llegar donde lo tenemos. Entonces, digamos que hemos terminado, nos pidieron una hoja de cálculo para llevar el control de todo, con protección, sin protección, con formatos, con encabezados, con pies, etc. Ya tenemos nuestra matriz y nos la vendieron en $200. Uy, qué caro. Sí, nos vendieron en $200. Ahora vamos a querer modificar algunos datos y nos damos cuenta que con la protección que sugirió Axel, yo, por ejemplo, selecciono esto y veo que tengo desactivada todos mis comandos, ¿verdad? Tengo desactivado todos mis comandos en toda mi hoja de Excel. Miren. Ya no digamos en la hoja, en la sección donde voy a insertar mis datos. Entonces, a eso se refiere cuando protegemos nuestra hoja. Impide que otros usuarios realicen cambios no deseados, limitando su capacidad de modificación. De modificación. Entonces, ¿a qué se refiere cuando protegemos libros? Impide que otros usuarios realicen cambios en la estructura de libros como mover, eliminar o agregar hojas. Con el hecho de proteger esta hoja, ¿podemos agregar más hojas a nuestro libro de Excel? Sí. Miren. ¿Se fijaron? Hemos agregado hojas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Seleccionamos los rangos y hemos protegido a que algunos usuarios realicen cambios, limitando algunas partes de mi documento. Entonces aquí está protegido. Para poder cambiar yo aquí, por ejemplo, el texto, yo puedo escribir.
pero tampoco puedo cambiar la configuración o los atributos de la célula. Entonces debo de desprotegerlo. Si ustedes observan, ahora mis datos que están acá, les voy a cambiar el color de la fuente porque no las podían ver. ¿De acuerdo, Axel? Ok, ya lo protegí, elimino. Lo ideal sería de que cada celda tenga un formato. Tenga un formato de celda o tenga validación de datos. Si algo quiero hacerlo bien seguro, tiene que ser de esa manera, proteger mis datos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo, como acabo de proteger la parte de edición, yo puedo escribir y puedo, si es posible, cambiar los títulos. Entonces regresamos, ¿verdad? Y volvemos a proteger nuestros datos. Eso es lo que nos dice. Impide, limita a los usuarios la capacidad de modificar. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos claros? Este es en cuanto a la hoja, ¿verdad? En cuanto a la hoja. Proteger libro nos habla de la estructura. Por eso yo siempre hago esto de colocar lo que es la información con respecto a cada comando. Si pueden observar ustedes, al darle proteger, nos aparece una contraseña opcional, pero porque yo necesito proteger la estructura de mi libro. Entonces vengo, yo quiero cambiar mi ancho de columna, mi ancho de fila, y no lo puedo hacer. ¿De acuerdo? No lo puedo hacer porque están protegidos. Ahora bien, desprotegemos esta parte y ahí estamos. ¿Yo puedo trabajar la estructura? No, solo la estructura que tengo. Mira, ¿eh? ¿Puedo escribir? No puedo, solo las celdas que tengo activas y las que no dependen. Estas, ¿alguien podría escribir? Sí, a menos que usted también las proteja. Y va a ir utilizando el control para ir seleccionando las celdas que desea proteger. Ahora vamos a proteger el archivo. Ya al final, ¿cómo vamos a hacer? Lo queremos proteger. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para protegerlo? Dígame. Hola. Voluntario, ¿qué vamos a hacer para protegerlo ya? El archivo. Fíjense que cuando yo me voy a la hoja de cada uno, miren, y me voy a la hoja aquí, le doy desproteger lo que está protegido también. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando se somete uno a las certificaciones, de Microsoft, entonces usted debe saber si es posible los procedimientos y la forma correcta, ¿de acuerdo? No las formas alternativas de una función, sino la manera en que debe de hacerse, como lo consideran, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante que retomen esa parte. Yo acabo de protegerlo y aquí, si quiero acá, utilizo esta parte de revisar, o si quiero, lo hago acá. Observen, protejo mi hoja, le doy la clave, aquí está. Pero si yo guardo mi archivo, lo guardo y no me da ninguna clave. Lo más proteger mi hoja.
Pero si nosotros queremos guardar el archivo, nos vamos a archivo y cuando estamos en justamente información, en el dash de información, vemos los datos, una o varias hojas de libro se bloquearon para evitar cambios no deseados. Ahora bien, observen esta parte, marcar como final, es decir, para que los usuarios, los lectores, lo tomen como solo lectura. ¿Se fijan en esto? Proteger hoja actual, proteger estructura, restringir accesos, agregar una firma digital. Miren. Ya lo hicimos. ¿De acuerdo, Axel? Estamos, ¿verdad? Y lo vamos a guardar como final, ¿verdad? Observen, nos vamos acá, le damos guardar, nos vamos a archivo y luego aquí lo marcamos como final. Este libro se marcará como final antes de guardarse. Primero le vamos a decir, ok, lo vamos a guardar. Y lo guardamos. Este documento se marcó como final para indicar que terminó de editarse y que se trata de la versión final. ¿Ya? Luego acá, cuando usted lo abra, dice marcado como final. Un autor marcó este libro como final para evitar la edición. Y lo desbloquea. ¿De acuerdo? A la hora de guardar, lo hemos finalizado. ¿De acuerdo? Axel, José Santos. Y aquí vamos a hacer algo diferente, nomás para que veamos cómo trabaja en esta parte de las macros. Fíjense que yo tengo esta tabla acá. Y he agregado lo que son algunas acciones. Una macro es una serie de acciones, de líneas, de acciones que se le graba, que se le asocia a un botón, a una imagen, o una combinación de teclas, para que no estemos escribiendo a cada rato, sino ocupemos un como formulario de inserción de datos. Aquí, Axel, tengo esta tabla que dice hotel, nombres, hotel, cargo, ventas, mes, salario, comisión, total, salario. Podemos verlo, ¿verdad, Axel? Sí. Entonces, lo que hacemos aquí es una cosa. ¿Qué significa transponer? Ricardo, ¿qué significa para usted transponer? Alba, ¿qué significa transponer para usted? José Santos, ¿qué significa transponer? Me parece que en las primeras dos sesiones veían ese contenido, ese término. Es como que devuelve un rango, ya sea horizontal o vertical. Así es. Lo que hace es que si el rango que vamos a copiar está vertical, cuando lo transponemos a otra celda, nos lo lleva de manera vertical o contrario, ¿verdad? Yo lo voy a copiar. Me voy aquí a la hoja 15. Le doy clic derecho y me voy al pegado especial. Y cuando le doy pegado especial, utilizo la opción transponer, ¿verdad? Vean. Esto es lo que hizo, ¿verdad, Axel? Estaba vertical, me lo tiró horizontal. Miren lo que hace esta hoja acá. Dice que yo tengo un nombre y voy a escribir Axel. Me pide esta tabla que escribe el nombre del hotel. Voy a escribir el hotel. Si damos nombre es como
formar parte de la publicidad, ¿verdad? El cargo que lleva soporte técnico, las ventas de Axel, ¿de cuánto son? De 4,567 el mes de febrero. El salario, la comisión de $35. Y ahí lo tenemos. Entonces, Axel, solo le damos aquí clic al botoncito y automáticamente, mira, nos llevó a la base de datos. ¿De acuerdo? Nos llevó a la base de datos. He agregado un control, un botoncito más que se llama limpiar datos. También es un botón asignado como una macro también que lo permite, que lo que hace es almacenar la función de suprimir. Ahora aquí vamos a agregar a otra persona, José Santos. Hotel, por ejemplo, al Holiday, ¿verdad? Cargo administrador. Las ventas, 4,567 el mes de marzo. El salario de 678. La comisión es de $45 y lo agregamos a nuestra base de datos. Ok, ahí lo tenemos, miren. ¿De acuerdo, Axel? Este es un pequeño macro que supongo yo que es un contenido que van a ver ustedes en Excel avanzado. ¿Ya? En Excel avanzado. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Qué les ha parecido hasta el momento estas clases? ¿Todavía faltan algunas retroalimentaciones? Por favor, hay que completar esta parte de lo que es este módulo. Hay que ser insistente, hay que ser perseverantes. Cada vez aprendemos más, ¿de acuerdo? Y cuando ustedes... Ya terminé la plataforma. Oh, sí, ya estuvo. Sí, ya estuvo. Excelente, Axel. Yo esperaría también que las 10 personas que están conectadas pues ya hayan completado lo que es la plataforma. Axel, de todos los contenidos, ¿qué te ha parecido? ¿Cuáles has considerado tú que son un poquito que quiere un poquito más de práctica? Lo que son los procedimientos para resolver una función o algún contenido que hemos trabajado. Yo diría que habría que ampliar un poco más lo de gráfico, dinámico, ya que bastante, bueno, yo vi que no comentaba mucho, pues yo supongo que conocer que entendieran bien todo, pero hay que saber organizar bien los datos, entonces, para saber qué es lo que pide. Entonces, ese punto, yo diría que es bastante importante, que también recalcarlo más. Ya la prospección de datos, pues ya es un poco más fácil, pero sí, ya de lo contrario, todo me ha parecido bien. Sí, justamente estos datos, observen, como decía Axel, ¿verdad, Axel? Aquí este era uno de los gráficos dinámicos que estuvimos finalizando. Si ustedes observan la segmentación de datos, cómo la presentamos, el tipo de gráfico que teníamos acá, los campos que manejábamos, total, comisión, salario, mes, ventas. Permítame, la tabla dinámica donde sacamos los resultados también.
Observen. Aquí lo tenemos. Aquí teníamos las segmentaciones. Quitábamos con suprimir las segmentaciones. Y lo que decía Axel, vamos a colocar nuestros datos por acá. Nuestro gráfico. Y lo voy a hacer que me muestre solo de unos 3 participantes, ¿verdad? De Israel, de Karen y de Mauricio. Si ustedes observan este gráfico, como son pocos los que tenemos, ¿verdad? Solo son 3, podemos observar quiénes de ellos, oigan bien, acá, generó mayor venta. ¿Sí? Si ustedes ven, hay uno que tiene 67,677. Tenemos este también. Y tenemos el de 45,000. Entonces, como dice Axel, es de saber prácticamente manejar qué datos son los que vamos a tomar en cuenta en nuestro gráfico dinámico. ¿Verdad, Axel? Observen. Y en esto era esta partecita. Vamos a darle clic derecho. Formato de celda. Mostrar campos. Aquí están. Que tiene que ver a simple vista, ¿verdad? Sin andar dudando qué campos tendría que llevarme a filtros, qué campos a columnas, qué campos a filas y qué campos a valores. ¿Quiénes recuerdan ese punto? ¿Quiénes recuerdan ese punto? Que si nos íbamos a llevar a valores este dato, ¿qué tipo de configuración de campo íbamos a hacer? Si va a ser un contar, si va a ser un sumar, si va a ser un promedio, un mínimo, un producto. Que si vamos a escribir gerente y está en fila. ¿Cómo lo vamos a querer? Yo quito aquí gerentes, observen, se fue gerentes. Y escribo los nombres de los hoteles. ¿Verdad? Y aquí está lo que decía Ricardo. Axel, perdón. Tenemos las etiquetas que son los nombres de los hoteles, la suma de las ventas y la suma total de salario, ya con la comisión. ¿Verdad, Axel? Entonces, aquí tenemos esto. Esperemos el día de mañana ir cerrando con estos gráficos dinámicos y estas tablas dinámicas. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Una pregunta? ¿Todo bien? José Santos, ¿qué le ha parecido? Pues la verdad, para mí sí ha sido bastante útil. Han habido muchos temas que desconocía y pues, sí me han sido de una gran ayuda. Qué bueno, José Santos. Y esto de los macros, si medio observó, es justamente de donde nació el hecho de crear los famosos sistemas de administración de información, ¿verdad? Fíjense una hoja, Excel ha sido por defecto y sustituyó en aquel entonces todos estos sistemas, ¿de acuerdo? Con Excel podríamos registrar la información a una base de datos. Una base de datos, así le explico el sistema, ¿verdad? Una tabla organizada por campos únicos, no repetidos. Así es que, excelente, me parece la opinión. Todavía tenemos el día de mañana para que podamos tocar ese punto. Axel decía algo importante también. Melissa, ¿cómo estamos? Yancy, también espero pues que cada uno de ustedes haya tomado en cuenta esta parte, ¿no? Y si observaron ustedes la plataforma,
se dieron gusto, ¿verdad? Trabajando rápido, rápido, algunos en la plataforma, la completaron, pues sí. Y ahí está, como les decía, hasta el día jueves 24 va a estar disponible la plataforma para que ustedes puedan, los que no han terminado, puedan terminarla, ¿verdad? Y obtener su diploma. Yo tengo una consulta referente a lo de la plataforma, pero no esta, sino la anterior. Por lo menos ahorita yo ya finalicé esta y ya me tiré el certificado, pero en la anterior, en su momento dio un error. No sé si alguno de los compañeros está todavía pendiente con el certificado anterior, pero yo igual revisándola porque todavía me aparece como que activa para ingresar y todavía aparece el mismo mensaje. ¿Cuál es el mensaje que le aparece? Flor, ¿verdad? No, Alba. Alba. Ahorita le digo. Dice, está inscrito en la pista de auditoría para este curso. La pista de auditoría no incluye un certificado. Déjeme consultar con... es cierto, yo, bueno, una vez termina uno la plataforma, ya se puede solicitar y descargar el diploma. Solamente que yo no me inscribí en este patio. Entonces, de una vez, que no sé qué problema puede tener algo. O sea que tú tuviste el mismo problema, Axel, no sacaste. No. Yo solo digo que sí se puede solicitar y descargar el diploma en el momento de terminar el último examen. Yo no me inscribí en el Excel básico, así que no sé qué problema puede tener algo. No, es que se supone que cuando uno finaliza lo de la plataforma, ya le da opción para obtener el certificado. Por lo menos yo en el actual, en el que estamos ahorita, ya lo finalicé y ya obtuve el certificado. Pero en el anterior me daba el error y justamente ahorita estuve verificando y me da el mismo mensaje. O sea que el primero no lo obtuve, ni lo puedo descargar ni nada, ni me aparece ni la opción. ¿Y completó todo, Alma? Sí, lo completé al 100. Bueno, déjenme hacer las consultas, oiga. Está bien, gracias. Esperemos el día de mañana, primero Dios, resolver eso, oiga. Ok, gracias. Bueno, así es de que yo les invito, con esta parte que les estábamos mostrando de macros, creo de que va a ser más de utilidad para todos, ¿verdad? Hacer nuestra pequeña tabla de registro de usuario, de personal, lo que ustedes quieran. Es una herramienta muy buena, muy buena. Así es de que esperemos tomar una retroalimentación con una base más amplia, así como dice Axel, ¿verdad, Axel? Y saber ya de entrada cómo vamos a organizar nuestra información en nuestros gráficos dinámicos. ¿De acuerdo? Bueno, así es de que espero verlos en la sesión de mañana, ¿de acuerdo? Que vamos a ir cerrando. Y pues siempre les deseo que sigan adelante. Llenémonos de diploma, de conocimiento y experiencias, ¿verdad? Así es de que vamos a terminar esta sesión. Esperando que algunos hayan retomado algo que vimos. Si no, pues de entrada en la sesión última de mañana podemos tomar algunos puntos en los cuales alguien quedó con dudas, ¿verdad? Con más dudas, o ya sea pocas dudas en un tema específico. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Ok, cuídense. Pasen muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.